agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, usted ha creado nuevas fuentes de felicidad utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y gente. Soldados de la República, bendigo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército. En tal virtud, y en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. De octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La mañana 19:42. Sigue temblando un poquito, pero está totalmente destruida. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A mí me gusta por las pinturas. Las escaleras, no sé, te puedes tirar ahí a ver el techo adentro del museo. Ahora ya hay conciertos, ya hay cine, ya hay conferencias. Porque tiene muchos dibujos bonitos. Desde la construcción, desde el edificio. Yo vengo a celebrar gozosamente el arte. La belleza del edificio. Llevarte un poco de lo que hay de cultura. Opciones pictóricas, de dibujos. Es la colección que tienen de Velasco, ¿no? Hermoso, gris, real. A los conciertos, a las exposiciones. La relevancia del acervo novohispano en el Museo Nacional de Arte es inconmensurable, porque es el acervo más numeroso, de mayor calidad, de mayores formatos y de mayor cantidad de obra firmada por artistas claramente identificados, que formó parte inicialmente de la Pinacoteca Virreinal de San Diego, que pertenece al instituto también, y que al deshacerse la Pinacoteca Virreinal pasan momentáneamente estas pinturas o este acervo a Palacio Nacional a ser exhibidas y después a formar parte del Museo Nacional de Arte. Hay obra del siglo XVI, hay obra de Caballete importantísima, de Chávez, de toda la dinastía de los Chávez en general. Hay obra de artistas que prácticamente ya son casi desconocidos, como Andrés de Concha. Tenemos una obra importantísima de Andrés de Concha, que es la Santa Cecilia, de gran formato, que es como de las pocas pinturas con corte manierista que estaba exhibida antes en la Pinacoteca Virreinal y ahora está aquí. Y tenemos pues prácticamente a todos los artistas más importantes y conocidos novohispanos representados, e incluso también una buena parte de obra anónima muy muy importante, de buena factura, obviamente obra popular también, pero que rinde testimonio del proceso del arte novohispano y es buenísimo. Es difícil comentar porque se pueden imaginar que hacer un museo de esta envergadura en 4 meses pues, fue bastante... La palabra difícil queda pequeña. Fue muy difícil, fue de verdad algo impresionante porque pues, un museo... Para empezar, un edificio que estaba hecho un desastre, ¿no? En las columnas de allá abajo, por ejemplo, estaban negras porque ahí dejaban las motocicletas y las bicicletas del reparto de los correos, ¿no? Entonces empezaban por eso. Luego, por decirles algo, estos divinos pasillos en mármol blanco y negro no estaban, estaban los matos. Entonces aquí se cortaba el mármol. Estaban todas las columnas grises, imagínense cómo teníamos los pulmones. Lo importante de inaugurar el 23 de julio es que
había la gran reunión internacional de ministros de cultura. Y el presidente López Portillo, había ofrecido este lugar para llevar a cabo esa conferencia internacional. El 14 de julio, López Portillo hizo el decreto para crear el Museo Nacional de Arte. Pero deben saber que el decreto dice salvo la parte de servicios telegráficos. Por otra parte, la restauración del recinto te lleva un año. Pero curiosamente no había nada destruido. Metieron, movieron, llevaron, pero pues, básicamente estaba completo. Pero claro, aún implicaba una remodelación. De esto se encargaron varias escuelas y el IMBA, en específico el director de arquitectura, Juan Ortiga. Llegamos al museo en ese momento, marzo de 1982. El dinero estaba en abundancia. Pero de marzo a la inauguración del museo, en esos meses la abundancia del país se fue abajo. Es básica la primera etapa. Es la primera etapa porque para mí fue una etapa de aprendizaje. En aquel tiempo teníamos que aprender sobre la marcha. Algunos a lo mejor ya tenían cierto conocimiento e idea de lo que se trataba. En mi caso no. Yo sobre la marcha fui aprendiendo cuál era el trabajo museográfico. No el trabajo de un museo así. El trabajo museográfico básicamente. Le vas agarrando cariño, le vas agarrando el gusto y algo que no poca gente tiene el privilegio que puedas tener una obra de arte en las manos. Las puedes ver aquí y ni en la sala ni siquiera te dejan acercarte. Pero este es un privilegio y un gusto que le vas agarrando a este trabajo. La sensibilidad de cada quien es la que cuenta en sí. Aquí ha pasado mucha gente también y a lo mejor no le agarraron el gusto y se van. Pues sí, fueron los primeros años al museo. A mí me empezó a gustar como edificio, sobre todo el recinto, y empezar a tener contacto con la misma gente, que la mayoría éramos nuevos en este lugar. Idea de que este fuera un museo cúpula, un museo nacional dedicado a revisar las colecciones nacionales, a los artistas, pero que se le diera cabida a las artes nacionales, tanto en escultura como pintura, es decir, en todas las manifestaciones. Sigue siendo mi gran favorito este museo. Básicamente la recuperación y darle lugar a José María Velasco y el trabajo curatorial que ha hecho el museo en demostrarnos cómo José María Velasco se nutre de los maestros de la Escuela de San Carlos, ¿no? Y donde vienen las similitudes y las semejanzas y las grandes diferencias. Eso para mí es capital. Bueno, finalmente creo que todo museo, y sobre todo el Museo Nacional, que está como fundado en la importancia de su acervo, que en realidad su máxima solidez está brindada por la consolidación también de su acervo, tiene que darle juego a ese acervo. Y entonces no solamente exhibirlo en un recorrido permanente o histórico-artístico como el que se planteó en 2000, sino también darle cierto juego y diálogo con otras colecciones que se pueden eventualmente exhibir de manera temporal, o también al aprovechamiento de una oportunidad que se da gracias a gestión internacional, como por ejemplo en el caso de Escher o de Picasso, que son cosas que no estaban programadas, pero que tenemos que decir que sí, porque finalmente están las circunstancias, está la coyuntura, y es una ventaja para el público mexicano poder disfrutar de obras que de otro modo pues no tendría la oportunidad de conocer. Y bueno, nuestro acervo tiene una relevancia muy importante a nivel de museos dentro de la estructura del Estado, porque bueno, nuestro país tiene una red de museos con líneas o misiones muy específicas. Este museo se crea en 1982 con la misión de resguardar el acervo de pintura nacional. En 2000
se amplía esta misión a Museo Nacional de Arte para poder incluir otras disciplinas, ¿no? Escultura, grabado, fotografía. Es el acervo, creo que dentro de todos los museos, que abarca un periodo muy largo dentro de los museos de arte, porque bueno, no podemos competir con, por ejemplo, contra el Museo Nacional de Antropología, que es otro rubro de la cultura, pero dentro de los museos de arte somos un museo que abarca un periodo muy prolongado de producción artística. Y además tenemos a los artistas más representativos y piezas, de las piezas más icónicas que están dentro de los acervos del IMBA, ¿no? Del gobierno federal. Pero no, o sea, sin ánimo de minimizar a las otras colecciones, porque pues todas las colecciones tienen piezas importantísimas, pero este museo sí está conformado como el Museo Nacional de Arte porque conserva 5 siglos de arte con las piezas más importantes de la producción nacional y con todos los artistas más relevantes de nuestro país. Seré una persona imponente. Me la imagino como veo los murales finalmente. Me la imagino como una alegoría de mujer. Estamos aquí en el salón de recepciones. Me la imagino una mujer fuerte, muy elegante, que siempre va a imponer. La misma arquitectura se impone a sí misma. El museo se impone a sí mismo. Está investido de su propia arquitectura que ya lo marca. Yo quisiera verlo consolidado. El Museo Nacional del Arte surge como un proyecto en una época. Y ahora que uno ve como los museos íconos del mundo del arte, el Louvre, el Hermitage, el Met de Nueva York, ojalá este museo, no en 10 años digo, ojalá sea antes, sea un museo que se consolide.
razón para existir, para existir. Nadie como tú en esta vida, vida. Nadie más hermosa encontraré. A tus besos.